me gusta lo que hago. El nombre me lo puse Zancudito, porque como yo uso zancos, por eso me puse Zancudito, porque como es un personaje grande, y como un zancudito es una cosita chiquitita, así va, chiquitita. Entonces mi nombre que hace reír a los niños es mi nombre Zancudito. Mi historia es una historia muy grande, cómo yo era antes, cómo vivía yo antes cuando no era payaso. Antes yo vivía con malas juntas, vivía con otras personas que le hacían a la droga. Yo solo me quedaba viendo cómo se tatuaban la piel y toda la cosa, pero a mí no me gustaba. Entonces yo de eso me salí y me fui metiendo a lo que es artístico, me fui metiendo a lo de payaso, me fui a meter a los circos, a aprender, vamos a poner algo de payaso. Y miraba cómo se vestían los payasos, entonces yo me iba a meter a las pacas, ¿va? A Sombol Canadá de ropa, ¿va? Sí, porque ahí no es solo una ropa, hay un montón así de ropa que hay, ¿va? Ahora que estoy de artísticamente, Ya no estoy con aquellas ansias que anda, gran chica, no tengo pisto, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a buscar a mis amigos para que me enseñen a robar y toda la cosa. Ahora en vez de eso me quedo tranquilo, si tengo pisto o no tengo pisto, pues gracias, si no, pues así va, entonces me siento tranquilo, va, en lo que pongo que tengo, porque ahí Diosito lindo, le tengo el corazón a una persona, pues, para que me salga otra vez en mi evento, va. O un compañero mío para que me dé un evento, ya, ahí ya tengo alguna bolsa, ya tengo para comer, cositas así. Por eso le doy gracias a Dios, pues, porque me dio una vida, ¿va? Vamos a hacer una figura con el globo. Ah, ¿qué quiere? Ah, que usted quiere una moto. Dice, vaya, vamos a ponerle una moto. Vamos a hacerle una su moto. Ahí está la moto, miren, esa es una moto con un gran sillón para un gran niño que vaya aquí sentado, miren, ya vio. Y contiene con tres espacios para tres personas, ya vio. Sí, y si tienen más, van otros en las llantas, otros en los timones y bueno, donde quieran, ahí está. Es un bonito regalo para un niño. Alegría es tener, digamos que tenerle cariño a los hijos, amor, jugar con ellos. Ver que no se golpeen, que no les pase esto, que no les pase nada de esto. Estar junto con ellos, ¿ves? Porque los niños se sienten más alegres, ¿ves? Porque tienen un cariño, ¿va? Tienen que jugar con quien juegue con ellos y quien se divierta, ¿va? Porque a veces los niños se ponen tristes porque a veces el papá llega muy tarde y toda la cosa. Entonces hay que dedicarles un tiempito, pero un tiempito en que sea los niños, ¿va? Ah, estamos celebrando la Semana Santa. Es que bonita la Semana Santa, entonces se van a la playa. Y no, tampoco estamos celebrando eso. Entonces, ¿qué estamos celebrando? Ah, ya sé que estamos celebrando los tres reyes vagos. Ah, no son los tres reyes vagos. Hola, ¿qué tal están, niños? Yo me voy a despedir como el payasito Zancudito, pero no me voy a despedir así. Me voy a despedir con una cancioncita bien bonita. La cancioncita que le gustan todos los chiquitines. La cancioncita del payasito, ¿ok? Bueno, entonces me voy a ir triste, pero voy a cantar la canción esa del payasito, ¿ok? Para divertir. Me llaman Zancudo, ¡ey, sí, soy yo! Bueno, esto es todo, amigos. ¡Adiós, adiós, adiós!